Un caldito de pollo bien rapidito, bien fácil de hacer. Espero les guste esta receta. Y pues aquí dejaré este video. Estará al público, es gratis. Y muchísimas gracias por estar aquí apoyando este canal. Para los que no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Si les gusta el video, me pueden regalar un me gusta. Y pues aquí estaré siempre compartiendo videos o recetas nuevas para todos ustedes. Así que hoy, pues aquí voy a preparar este delicioso caldo y lo voy a hacer con yerba mora. Aquí pueden ver lo que es la hierba. No sé qué otro nombre le pueden dar ustedes, me pueden ahí comentar. Yo o nosotros lo conocemos como yerba mora. Vean, está muy tierno. Y esto también se puede hacer en caldo, con pollo o con patitas. Mi mamá lo hacía con patitas de pollo. Y así nos daba el caldo de yerba mora. Por aquí tengo las patitas y unas piezas de pollo, la yerba mora. Tengo por acá también lo que es la mitad de una cebolla morada. Le voy a agregar unas dos papitas. También tengo por acá un tomate, dos ajo, un sobrecito de sazón Goya. Es lo que siempre le agrego a mis comidas, ahí como ustedes pueden ver. Y también tengo por acá lo que son tres clavitos de olor y unas seis pimientitas así enteras. Esto es para darle un olor a la comida. Y le voy a agregar también una cucharita de sazón completa y lo que es la sal. Así que si algunos condimentos me es necesario agregárselo después, aquí van a ver este video. Y pues como pueden ver acá, rapidito ya pueden ver lo que es la olla con el agua ya hirvió, ya está muy hervida el agua. Y ahora voy a agregar lo que son las patitas de pollo, las piezas de pollo. A mí me encantan las patitas de pollo, aparte de que este caldito va a ser saludable. Las patitas de pollo también contiene lo que es colágeno. Es muy saludable en un caldo de patitas de pollo. Es muy bueno. Los doctores lo recomiendan a los bebés. Hay niños o bebés que les cuesta caminar. Les hace falta colágeno o algún nutriente. Y los doctores, los pediatras muchas veces recomiendan el caldito de patas de pollo. Así que, pues hoy les comparto esta receta. Y si ustedes pueden, lo pueden, y si ustedes gustan hacerlo, pues yo invito a que lo hagan. Entonces ahora voy a agregar lo que es la sal. Así. Y también voy a agregar lo que es la pimienta y los clavos de olor. Y mientras ya empieza a hervir el pollo, también voy a agregar media cucharita de sazón completa. Aquí de una vez se le agregan los condimentos para que el pollo cuando empiece a hervir, filtre ya con todos sus ingredientes para que la carne o el pollo no esté como insípido, no tenga sabor. Entonces, de una vez se le agrega los condimentos, el sazonador y esté con un buen sabor. Así que ahora, entonces voy a agregar lo que es el ajo. También voy a agregar la cebolla y el tomate. Y entonces acá ya le agregué un ajo, dos ajos. Le voy a agregar la media cebolla. Esta es cebolla morada. Yo se lo voy a agregar así, así como está, así enterito. Y le voy a agregar también lo que es el tomate. Así que ahora lo voy a tapar. Lo dejaré allí por unos 10 minutos. Mientras el pollo está hirviendo, entonces voy a preparar la hierba. Y se le agregan unos pedacitos de tallitos, así que estén tiernos. Así, entonces ya regreso para enseñarles cuando ya la carne estará cocido y yo le voy a agregar lo que es la yerba mora. Miren cómo está este caldito, bien rico, bien sabroso. Ahora ya está cocido el pollo. Ya está cocido, sazonado.
Está muy delicioso. Vean, ahora sí voy a agregar lo que son las papitas. Ahora sí. Y listo. Y también, como ya está sazonado, lo único que voy a hacer es agregarle lo que es el sazón Goya para que agarre así un colorcito bien bonito el caldo. Y pues así está, miren, ya cambió el color, si ven, quedó muy bonito el color, vean. Ya está sazonado, ahora sí, entonces ya le voy a agregar lo que es la hierba mora. Si ven cómo está esta hierba, Y ahora sí voy a agregar la hierba al pollito. Y esto está muy delicioso. Vean. Miren cómo va a estar este caldo tan rico. Tan delicioso. Así las patitas de pollo con hierba mora. Y ahora sí lo voy a volver a tapar. Y lo dejaré aquí otros 10 minutos y regreso para disfrutar de esta delicia. Y ahora, como pueden ver, así es como quedó este caldito tan delicioso. Miren, aquí están las patitas de pollo. Vean, aquí están las piezas de pollo. Son piernas, miren aquí. Y también las patitas. Vean esta sopita de pollo con papitas y hierba mora. Este caldo quedó muy delicioso. Así que, pues realmente los invito a que lo hagan en casita. Está súper delicioso. Y pues, no pasa nada. Así es como quedó este delicioso caldo. Y pues les invito a que lo puedan hacer en casita, así sale muy económico, bien barato. Así que pues aquí les dejo esta receta, espero que les haya gustado. Y siempre para mí es un gusto y un placer compartir estas delicias. Así que mil bendiciones a todos y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, bye bye.